todos los síntomas son hiperbólicos. Por tanto, es un caso clásico de hibernación psicodélica producida por el exceso metafoico de trabajo y explotación jefezoica. Por tanto, no sería nada extraño que debido a tal aberración caprimúrgida, el tal Mortadelo sienta de pronto una inhibición esperrénguica y crea ser un personaje metacambrio. No debe, pues, llevarle la contraria. ¡Qué horror! Mortadelo, por mi culpa, está a punto de volverse en majareta. ¡Atrás, pollones! ¡Temblad, oh sucios malandrines! Mi justiciera tizona os hará morder el polvo de la derrota. ¡Ja, ja! Rescataré a tan linda doncella de vuestras abominables garras. A tiempo venís, escudero amigo. Mandad, señor amo. Os necesito para vencer a tanto esbirro que intente secuestrar a mi dama. Y voto al chápiro azul que venceremos. Tendré que llevarle la corriente. ¡Adelante, pues! ¡Vamos! ¡Alta, caballito! ¿Qué hay que hacer? ¡Corre, corre! ¡Alto! Allí avanza el ejército de Don Puño dispuesto a derrotarnos. Mirad su rostro estorbo, su aviesa mirada. Pero voto al chápiro que no podrán conmigo. ¡Teneos, malandrines! ¡Ataque! ¡Acabaré con todos! ¡Con todo! ¡Déjelas, Mortadelo, que son ovejas! Te diviertes, muchachuelo, ¿verdad? Pues ahora vas a ver lo que hago yo contigo. ¿Conmigo? ¡No, no, que no! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, Morta! ¡Ay, Morta! ¿Qué pasa? ¿Ha ocurrido algo, mi querido escudero? Lo de siempre. Acaba de apetecerme, oh escudero amigo, una de estas apetitosas manzanas. Por tanto, os agradecería que me alcanzarais alguna para mitigar mi hambre. Enseguida, mi señor. Échame un buen puñado. Allá van, mi señor. Gracias, amor. Ayudadme a bajar, mi señor. Con que robándome mis manzanas, ¿sí? ¿Eh? ¿Y yo robar? ¡Que no! ¡Y toma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay, yo no, no, no! ¡Toma! Estaba sacando agua como si fuera un burro. Eso te enseñará a no robar las manzanas de nadie. ¡Aquí estoy yo! ¡No os preocupéis, mi querido escudero! ¡Que aquí estoy yo para salvaros de las garras de ese plebeyo esclavizador! ¿Esclavi qué? ¡Esclavizador! ¡Auto! ¡Esclavizador! ¡Toma! ¡Esclavito! ¡Plebeyo! ¡Plebeyo! ¡Eso! ¡Y toma! ¡Toma! 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 ¿Cómo que me ha hecho salir de aquí, eh? Ahora vais a estar regando hasta que la rana críe en pelo. A la vista de este pozo se me ha despertado una enorme y grande sed. Oh, caballero de la triste nariz, no hay cubo, balde o herrada. ¿Con qué vamos a sacar el agua? No tiene importancia, con mi casco podrá sacarla. Yo aguantaré la cuerda. Bájeme despacito, ¿eh? No os preocupéis. ¿Habéis llegado al agua? ¡No! ¡Escudero! ¡Escudero! ¿Le habéis hecho daño? ¡No! ¡Qué va! Observad con atención, fiel amigo, mirad. En aquella casa se encuentra la mujer de mis sueños, la dulce flor de mis pensamientos. Y voto a tal que de ir a ponerme a sus pies. Siente de pronto una inhibición esperrénica y cree ser un personaje metacambrio. No debo, pues, llevarle la contraria, pues podría serle fatal. Serle fatal, serle fatal. Voy a dedicarle unos bellos, hermosísimos versos. Asómate al balcón, bella moza. Dulce amor, bella diosa de los cielos, de mi vida eres la guía. Sin tu amor me encuentro ciego. Hay que ver las cosas que tiene que hacer uno por un amigo. Échame una escala y verás que pronto subo yo. Sí, enseguida. ¡Mozo! ¡Me asusté! Se cree muy gracioso, ¿eh? Oh, caballero, dadme la mano y os ayudaré a subir. ¿Qué os dé la mano? ¡Ey, la mano! ¡Y de una somanta! ¡Toma, gamero! ¡Disfrazándote de mota! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma!
Me equivoqué de casa. ¡Qué gracia, verdad! Mucho. Estoy cansadísimo. Tanto que yo. Pregunte a ese carretero si nos quiere llevar. ¡Oiga! Oiga, buen hombre, ¿podría llevar en su carro a este amigo mío que está cansadísimo y un tanto majareta, como si dijéramos? ¿A dónde está? ¿A dónde? Allí, es aquel que está junto a aquel árbol. ¿El árbol? ¿Con qué con guasitas a mí, eh? No, no. Pues ahora vas a ver. ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mortadelo! Convertido en vaca. Para que aprendan estos señoritos que quieren reírse de los pobres paletos. ¡Arre, Magdalena! Tendré que decirle al doctorcillo que todos mis esfuerzos han sido inútiles. Pues sí, mi querido primo. El bruto de mi jefe se creyó el cuento de la locura y le he estado tomando el pelo a base de bien. ¡Menuda vidorra me estoy dando a su cuenta! ¿Será tontorrón? ¿Tontorrón, eh? Si mi oreja no me engaña, paréceme, querido primo Mortadelo, haber oído un insólito ruidito. Debe haber sido el bruto de mi jefe que se ha dado cuenta de todo. ¡Esto clamo venganza, fiero! ¡Huyamos! ¡Al polo, primo, al polo! ¡Al rico polo! Este es el último rincón de la tierra que me queda por explorar. ¡Los encontraré! Aquí no se ve absolutamente nada. Y no me extraña con esta porquería de lámpara. ¡Mortadelo! ¡Déjese caer por aquí! No cumpla mis órdenes tan al pie de la letra, hombre. Mire qué vergüenza. ¡Qué porquería de lámpara! ¡Hay que comprar otra! Pues el otro día me ofrecieron una lámpara persa por 2,000 pesetas, pero como uno está hecho un pobretón... ¿2,000 pesetas una lámpara persa? ¡Una lámpara persa! Tenga, espere. Tenga las 2,000 del ala y cómprela. Pero, ¿dónde se habrá metido este idiota? ¡Ya estoy aquí! ¡Esto es la lámpara persa! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Y en esto me he gastado yo 2,000 pesetas! Creo que esta vez le di demasiado fuerte. Perdone, Mortadelo, ¿le he hecho mucho daño? ¡Pues es una auténtica lámpara persa! ¡Mándame, amo y señor! ¡Tu deseo será cumplido! ¡Un genio en la lámpara! Yo quiero ser que me... ¡Tú te callas! El deseo es para el señor del traje negro. ¡Mira qué bien! Deseo convertirme en un antiguo emperador de la antigua Roma. ¡Llegan los bárbaros, César Mortadelus! ¡Que formen mis legiones! ¡Saldremos a su encuentro y los derrotaremos! Avanzan y avanzan, bellas invencibles con sus lanzas de acero inoxidable, al bárbaro frenar en su afán las legiones del César.
Creo, oh Augusto César Mortadelus, que este es el final de nuestras legiones. No, esto no va a quedar así. Mortadelo, enfadado, se dirige hacia el bárbaro, avanza valientemente hacia el gorila de enfrente. Dominado el bárbaro está derrotado sin luchar. Oiga, un momento, mire qué mancha tiene usted aquí. Ay. Mortadelo, con valor, le propina un coscorrón. Las masas. Venga, ya. Defiéndete, enano. La culpa es de usted. Cuando se ha puesto delante, ya lo tenía dominado. Mortadelo sin cachaza quiere levantar la mata y lo logra de un tirón. Ahora verás lo que hago contigo. Ha llegado mi turno, canijo. ¡Música! Y ahora con gran tesón le prepara el coscorro. Y le clava como un clavo el gamberro del bárbaro. ¿Tú? ¿Quién? Que hablen las espadas. Nuestro César por los suelos caído está el pobrecito, pero se levanta raudo a atacar al barbarito. No, 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 los bárbaros ya vencidos se van por donde han venido, cruzándose en la frontera como turistas de tierra. Despierte, Mortadelo. No ha sido nada. Ah, no fue más que un sueño todo. Sí, estuvo delirando. Decía no sé qué de romanos, de bárbaros. ¿Pero qué va a hacer con la lámpara? ¡Ella tuvo la culpa de todo! ¡Mortadelo, hombre! ¿Qué sea tú? ¡Mamá! ¡Un genio! Prometí cumplir los deseos de aquel que me sacare de mi encierro de milenios. Pero este golpetazo ha sido un ultraje y por lo tanto os convertiré en sapo. Oiga, jefe, ¿y si se le diéramos un bando? ¡Vamos allá! ¡El sapo! ¡El sapo! Mortadelo, al agua. ¿Al agua? Al agua, al agua, al agua. Que oigo voces en la salita. ¿Con qué pretendes que te dé el plano 1X2, ¡Panoli! ¿No sabes que soy cinturón negro? ¡Toma, toma, toma! Y además, toma. No sabía que Mortadelo fuera yudoka. ¡A la comisaría, mandante! Bueno, pues ahora sí que está seguro el 1X2. Cuando vuelva Mortadelo, se lo daré a él para que lo guarde. Mortadelo, encárguese del guardar el 1X2. Pero si yo no... Vamos, vamos, ya sé que es usted un tipo echado pa'lante. Pero, jefe, yo no... Ahora sí que están seguros los planos. ¿Dónde están los planos del 1X2, ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tiene bien! ¡Va por él! Pobre pigmeo. Mortadelo no va a tener con él ni para empezar. ¿Y ahora qué hago yo? Oiga, venga, los planos, tío Calvo.
Voy a recoger lo que haya quedado del pobre enanito. ¡Hasta otra vez, Paroli! ¡Ay! ¡Pero qué daño! ¡Qué daño! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero de qué le sirve saber tanto judo y conocer tantas llaves? ¿Judo? ¿Llaves? Yo no conozco más llaves que las del portal. Vamos, no se haga el tonto. He visto cómo hacía un ovillo a un tío más grande que un camión de 10 toneladas. ¡Era un muñeco! Sí, es de goma. De vez en cuando me divierto jugando con él. Vamos, hay que capturar a ese enanito rápidamente. No, antes de que desaparezca. Tengo miedo. No puede haber ido muy lejos. Ven, búsquele por aquí. Yo iré por la otra zona. Pues hay que armarse de valor. Vamos, que si estuviera ahí dentro en ese cubo, le damos, hijo de... ¡Una ametralladora! ¡Corro en su ayuda! No, no es una ametralladora, jefe. Es que me han dado un susto de miedo. ¡Otra vez se la ha dejado escapar, gallina! ¿Gallina? ¿Gallina yo? Vamos, que si estuviera aquí ahora mismo, le pegaría... ¿Anda? Ha sido fácil, claro que cuando se tropieza con un hombre tan valiente y temerario como yo... Tendré que guardar los planos en un sitio seguro para que no me los vuelvan a robar. Mire, jefe, le voy a enseñar esta cámara. Está acorazada con truco. ¡Magnífico! Ahí sí que no me los quitará nadie. No, jefe, no entre usted ahí, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Claro, jefe! ¡Ya se lo decía yo! ¡En eso consiste el truco! Los planos del 1X2. Sí. Venid con papá abajo. Adiós. Yo el lirón. Por su culpa me he dado un porrazo de órdago y además me han robado los planos. No corra, que es peor cuando le... ¡Deténgase! ¡Espere! ¡Ya la tengo! ¡Dios mío! Ahí viene el lirón. Tengo una idea para atraparle. Venga conmigo, venga. Ahora cuando pase le tiro esta piedra y ya es nuestro. Con cuidado, ¿eh? Que le conozco. ¡Calle, que ya está aquí! ¿Qué le pasa, jefe? ¿Le duele algo? Ahí viene. Le atacaremos por ambos lados. Ahí viene. Ya está, ya. Date preso, León, y devuélveme los planos. Es inútil, conmigo no te valen los trucos. ¡No, eso no, jefe! ¡Suéltele! ¡Suéltele! ¡Alégrese, jefe! ¡Los planos no se han quedado! ¡Los planos! ¡Los ha robado Paco el Torpedo! Las huellas están muy recientes y muy claras. Siguiéndolas nos conducirán hasta donde se encuentre ese sinvergüenza. ¡Ya es mío! ¡Ya lo tengo! ¡Aguante, Mortadelo! ¡Voy en su ayuda! ¡Mire, caracol! Voy a ver si cojo unos cuantos para el arroz. ¡Es usted un cretino y un estúpido! ¿Quién, yo? ¡Pero, jefe, yo! ¡Cállate! ¡De tontería! Pero, jefe, ¿cómo iba a creer yo que no le gustaban a usted los caracoles? Quieto, Mortadelo. He visto moverse a alguien en lo alto de este barranco. Pero habrá que buscar un medio para encaramarse. Aquí tengo mi cuerda con el garfio. La engancharé arriba y... ¡Bueno, allá va! Ahora, después de bocadillo de chorizo, nada como una manzana. ¡Una piedra! ¿A dónde están mis manzanas? Pero no es para ponerse así. Si se ha fallado, se lanza otra vez la cuerda y basta. No me fío nada, no me fío nada, 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 nada. ¿Cómo te lo digo, Basiliso? Tenía aquí la cesta y ha desaparecido. Vamos, anda, Ulpiano. No me venga con cuentos chinos que nada desaparece ansina como ansina. ¿Dónde te has metido, Ulpiano? ¡Mi madre, este lugar está embrujado! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Porque pitorreándose del Ulpiano, ¿eh? No, no, no puedo fallar. Se ha
caído, jefe? No, yo siempre bajo así de los barrancos. Es posible que Paco el Torpedo esté escondido en esa casa del valle. ¿Bajamos? Bajemos. Mire, jefe, esa es la casa. Hay que entrar como sea. Lo primero que hay que hacer es abrir la puerta. No se preocupe, apártese, allá voy, allá voy, allá voy. Paso, 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 rompe puertas, paso, paso, apártese, apártese. ¿Qué pasa, jefe? ¿No ha podido? Casi, no es así que la condenada. ¿Y qué va a hacer ahora, jefe? Volarla con dinamita. Tiene gracia, jefe. La puerta se abre hacia afuera. ¿Se encuentra usted bien, jefe? ¿Quiere una aspirinita? No. Mire, jefe, ahí está Paco. ¡Paco el Torpedo! ¡Le lanzaré una bomba! Bueno, pues ya no me sigue nadie. Ay, yo soy mal libre. ¡Qué listo es usted, jefe! Se tragó la bomba a propósito para alcanzarle. En las próximas Olimpiadas voy a batir todos los récords habidos y por haber. Me acabo de comprar estos tirantes súper elásticos. Ya estaba harto de ir atado con una correa como si fuera un mono. Voy a arreglarlo enseguida. Pero jefe, ¿cómo ha hecho para traer la bola? ¿Tiene cada idea? Mira que dar un remate de cabeza a una bola de hierro. Y refresquese la nariz en la ventana. ¡Ay! ¡Ya viene otra vez! ¿Dónde va? ¡Corro a salvarle, jefe! ¡Aguante un poco! ¡No, no, no! ¡La caja no quiere hacer! Esto me lo va a pagar caro, Mortadelo. ¿Dónde se habrá metido mi jefe? Ahora le voy a dar un tablero de cinturón. Pero jefe, si se le caen los pantalones, ¿por qué no usa tirantes superelásticos como yo? ¡Muesitas encima! Señor Mortadelo, por favor. Soy yo. Tengo la satisfacción de anunciarle que ha sido usted agraciado con el primer premio de la sopa boba. Ganando usted 1.000.000 de rupias o un avión supersonico. ¡Oh! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Mire qué bonito es, jefe, y qué fuerte! ¡Sólido, solidísimo, cual roca! De todos modos, creo que volaré. Según este manual, hay que dejarlo caer por un plano inclinado para que vuele. No se preocupe, lo arreglaremos en un periquete. Ya verá, esto es pan comido. Ha quedado bien, ¿eh, jefe? Parece nuevo, ¿verdad? Aquí dice que para ponerlo en marcha hay que tirar de la hélice. ¡Adelante, jefe! Sujetando una goma a la hélice, girándola y soltando de repente, se pondrá en marcha el motor. Jefe, ¿termina? Sí, ya está. Pues a la suba, que nos vamos. Vamos, vamos, dile la goma. Nada, jefe, nada. No se preocupe ni lo más mínimo. Lo volveremos a arreglar. Ya lo verá. Como nuevo, va a quedar. ¿Ha visto qué bien? Pues esto no quiere andar. Es raro porque el manual dice que volaría. ¡Cójalo, jefe, cójalo! Ya lo intento. ¡Corra, Morta, corra! ¡Ya lo hago! ¡Por fin! ¡Suelte los tirantes! ¡Pero cuando se los tirantes, me mato! ¡No! ¡No! ¡Allá voy, jefe! ¡No! ¡No! ¡Exagerado usted! ¡Siempre haciendo las cosas más difíciles!
Ahora sí que volamos a una velocidad supersónica, ¿eh, jefe? ¿Ya lo creo? ¡La Tapia! ¡La Tapia muerta! ¡El EBC! ¡Que chocamos! ¡El EBC! ¡El EBC! Mire, jefe, estamos volando sobre Asia. ¿Cuánta gente, verdad? Sí, eso es la India. Qué bien se vive lejos del mundanal ruido. ¿No ha oído usted algo, Mortadelo? No, no he oído nada. ¿Qué ha sido eso, Morta? ¿Algún golpe? No, no ha sido nada. ¿Dónde nada? No, no ha sido... ¡Jefe! ¡No se me vaya, jefe! ¡No se me vaya! Ahora creen ustedes que nos vamos a dar el gran morrón, ¿verdad? Pues no. A ver si hacemos blanco en aquella diana que hay allí pintada. No crean que nos va a caer una bomba del cielo, ¿eh? No, no, no. Pues sí, efectivamente. Nos ha caído una bomba. No hay forma. Thank you.